Al Camp d'Elx tenim molt de patrimoni hidràulic, gran desconegut per la població, un patrimoni que representa les nostres senyes d'identitat, un patrimoni que necessitem inventariar, catalogar, cartografiar per a posar en valor. Precisament la Universitat d'Alacant i l'Institut Interuniversitari de Geografia han organitzat unes jornades científiques ací en Elda per a mostrar una eina, una metodologia. Avui en el Camp d'Elx parlem de patrimoni hidràulic i les TIC. Efectivament, és un projecte que bueno, es va sol·licitar al 2018, d'Àneu, que recordar, i ens van concedir el 2020 i a partir d'ahir hem començat tota una trajectòria de moltíssima feina, moltíssim bagatge que porta i ens queda encara fins 2023 per acabar-lo. De quin projecte estem parlant? És un projecte que té l'enfocament sobretot en la transferència de coneixement entre la societat acadèmica i la societat civil i usa o utilitza les tècniques d'informació i de comunicació, les modernes TICs, per a captar l'emoció o captar l'interès de l'alumnat en el respecte i la valoració del nostre patrimoni cultural, en aquest cas hidrològic. És un projecte que s'està desenvolupant en molts llocs, no? I inclús en diversos països. Efectivament, és un projecte europeu i com a tal té diferents partners que anomenem, no? Tant la Universitat Jaume I de Castelló com la Universitat d'Alacant a Espanya. Després tenim instituts de secundària en Portugal, instituts de secundària en Itàlia i la Universitat també de Pavia en Itàlia. Efectivament, són tres països europeus. Sí, tenemos un problema porque nosotros evidentemente estamos en una zona que geográficamente depende del agua. Entonces el patrimonio hidráulico para nosotros es algo más que una instalación o una obra, es el paisaje, el propio paisaje y la forma que hemos tenido de sobrevivir en un territorio como el nuestro. Los que tenemos la suerte o la desgracia de tener unos cuantos años encima, pues evidentemente hemos heredado de nuestros abuelos o de nuestra familia una imagen y una valoración del patrimonio que las nuevas generaciones poco a poco están perdiendo. Los millennials y los postmillennials están acostumbrados a vivir prácticamente todas sus experiencias desde una pantalla de móvil, muchas veces ni de ordenador siquiera, ¿no? Algo muy inmediato y cercano. Y tenemos que buscar herramientas docentes, herramientas educativas que permitan utilizar estas tecnologías, pero animándoles a salir al campo, a regresar al campo otra vez, para conocer estas cosas y saber valorarlas. Quien no sabe, quien no conoce, no puede valorar, y quien no valora, no conservará. Si queremos que nuestras generaciones futuras valoren el patrimonio que tienen y lo conserven y lo utilicen y se beneficien de él, tenemos que procurar utilizar las tecnologías de una manera inteligente para llevarlos al campo, conocerlas, formarlos, y la mejor estrategia dentro de las tecnologías de la información y la comunicación son las geotecnologías, porque son las que fomentan la generación de perfiles que salen un poquito de casa, del cuarto oscuro y de la pantalla, y salen al campo pues, para tomar posiciones con el GPS, para tomar fotografías, para hacer rutas y ofrecen una versión mucho más activa y participativa de lo que es la información digital. Aquest projecte té fonamentalment tres objectius o tres branques, tres productes intel·lectuals, que diguem, un és produir i publicar d'accés obert, en accés obert, una guia metodològica que catalogue tot el patrimoni hidrològic d'aquests tres grans països. En segon lloc, és construir una base de dades forta que tinga multitud d'elements per a poder mapejar i catalogar el patrimoni cultural hidrològic. I en tercer lloc, hem fet un curs de formació especialitzada per a utilitzar aquestes eines tecnològiques aplicades al patrimoni, que de moment està solament
obert per als professorats de les tres universitats, però que a futur s'obrirà per a qualsevol persona. Realmente hemos presentado dos herramientas. La principal es una gran base de datos a nivel normalizado que intentamos que sea un estándar para la catalogación de elementos hidráulicos. Como todo, falta el consenso de los especialistas para que vayan afinando. Pero la clave, sin lugar a dudas, es reforzar esta base de datos, que colaboren los especialistas para que en una segunda fase, y ahí entonces ya te encuentro en el segundo producto, hemos presentado un sistema para poder añadir elementos del patrimonio hidráulico utilizando tecnologías de la información geográfica de una manera sencilla por parte del personal que no está cualificado para utilizar este tipo de herramientas, utilizando lo que para nosotros es habitual, que es utilizar un dispositivo móvil y con los gestos del ratón manejarse mínimamente con cartografía y añadiendo elementos puntuales. Es una herramienta de software libre, es una herramienta de código abierto, es una herramienta que se hace por los propios usuarios, como es QGIS para el ordenador y como es QFIELD para el trabajo de campo. Son herramientas que los propios usuarios, al utilizarlas, contribuyen a mejorarlas. Entonces, esas herramientas son fáciles de utilizar, pero sobre todo son intuitivas, porque al hacerlas los propios usuarios, las hacen a las medidas de, a la medida de sus necesidades, ¿no? Y entonces nosotros mismos en el proyecto lo que hemos hecho es personalizarlas a este proyecto de herramientas educativas para la valoración del patrimonio hidráulico. Lo único que es genuinamente nuestro es la base de datos que se alojará en un servidor de la Universidad Jaume I, pero que igualmente tendrá una inspiración de servicio público, es decir, que será una base de datos abierta y disponible para la ciudadanía, como es lógico. Efectivament, l'objectiu últim, una vegada que en 2023 finalitzem este projecte, atès que tot ho fem en eines d'ús obert, de software lliure, totalment gratuïtes, pugui ser implementat tant a associacions civils com associacions culturals o de senderisme, alpinisme, arqueologia, patrimoni paisatgístic, i fins i tot a la Vega Baja, molt el paisatge agrícola també, és a dir, a qualsevol lloc que pugui necessitar donar llum, donar visibilitat a tots aquests recursos que tenim en la nostra terra tan rica. Están desarrollando en el proyecto. El proyecto en sí tiene un enfoque o un perfil de desarrollo de herramientas educativas innovadoras. Lo que se pretende es acercar, sacar al alumno del aula, llevarlo al campo y que aprenda a valorar todo eso. Pero todo el feedback de información que se genera en la base de datos es luego susceptible de utilizarse, de explotarse de cualquier otra manera. Evidentemente, para una asociación cultural, por ejemplo, o para una entidad local, o para una zona de valor natural o ambiental, pues tiene la ventaja de que tiene una base de datos y unas herramientas disponibles ahí, libres, para poderlas utilizar a la hora de fomentar el conocimiento del patrimonio hidráulico que haya en un parque o en un paraje natural, o en una comunidad de regantes determinada, o para desarrollar o complementar lo que es el trazado de recorridos turísticos, visitas, etc. Tenemos que pensar que
Tenemos una predisposición natural a utilizar el móvil, incluso hoy en día, pues muchas veces temas como el correo electrónico lo dejamos a un segundo plano en función del WhatsApp, cosas parecidas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido quitarnos las herramientas típicas de digitalización, como los GPS de mano, para utilizar un dispositivo móvil y una herramienta que permita añadir información como si fueran asistentes, es decir, asistentes de siguiente, pero te ayuda a la hora de introducir la información geográfica. Bueno, ¿hasta qué precisión llegamos sobre el terreno a la hora de cartografiar o mapear? Vamos a ser sinceros, es decir, hoy en día los dispositivos móviles disponen de un sistema de un GPS, un receptor GPS, que está pensado para ser productivo para las funciones que está diseñado, es decir, para enviar una ubicación, como muchas veces hemos hecho en WhatsApp, pero indudablemente lo que es la precisión de un GPS a día de hoy está entre, si tenemos un terminal realmente moderno, vienen con un receptor que es el GPS, que es el americano, o el sistema GLONASS, y podemos llegar entre 3 y 5 metros, pero lo normal, en condiciones normales, es que estemos del 5 a 10 metros de precisión, con lo cual tenemos que ser muy objetivos en cuanto a qué es lo que queremos introducir. Si la información que necesitamos es precisa, una ubicación de determinado pozo, pues obviamente necesitamos precisión, pero si es, por ejemplo, pues un puente, pues tampoco pasa nada que nos vayamos unos cuantos metros. Con lo cual, lo importante es quizás la accesibilidad de la información a personal no cualificado. Cambayas Cooperativa Valenciana, fundada en 1979. Productores y comercializadores de frutas y hortalizas, con certificación ISO 9001, Global Gap y Agricultura Ecológica. Vive en Teleelch la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los martes después del informativo Telenit. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. José Luis, la veritat és que tenim molt de patrimoni en el Camp d'Elx, patrimoni hidràulic, cultural, arquitectònic, i moltes voltes se desconeix. Els tècnics de l'Ajuntament moltes voltes el desconeixen, els polítics el desconeixen, la societat ho desconeix, i avui crec que ens han presentat una eina, una ferramenta prou interessant per anar treballant aquest patrimoni i posant-lo en valor. Sí, així és. És un projecte molt, molt bonic i molt, molt interessant. I bueno, va destinar fonamentalment al col·lectiu educatiu, sobretot als xavals dels instituts. I bueno, en ADR, pues, lògicament, tenim també aquesta preocupació de que se difundisca el patrimoni que tenim tan ric del Camp d'Elx, i fonamentalment als joves. I bueno, pues, està clar que és una ferramenta que pot ser pues, fonamental perquè els xavals s'interessen, perquè és molt interactiva, en fi, s'utilitzen les tècniques més actuals, se referència a qualsevol patrimoni que tinguis a prop de casa, en fi, se pot crear una guia de patrimoni molt, molt ben definida. Jo penso que és algo molt interessant de tindre en compte, no sols per
el sector educatiu, sinó també per l'administració local. Efectivament, per l'administració local és interessant. Des d'ADR Candells inclús se podria plantejar a través de les comunitats de regants i la pròpia ADR pues, desenvolupar aquest projecte en el Camp Vents. Així no, se podria fer pues, una còpia de qualsevol patrimoni que tinguem, per xicotet que siga, però sempre és interessant perquè és una herència que han tingut sempre des antepassats nostres. I per tant és un valor sempre visitable, datable, informable, és a dir, és una ferramenta jo crec interessant per inclús per desenvolupar, un sector com el turisme històric, el turisme cultural que tan interessant ens podria fer en el Camp d'Ells. Sí, perquè a l'hora de dissenyar rutes turístiques, rutes ambientals, que, bueno, que necessitem aquesta interpretació del patrimoni, però, lògicament per a conèixer-lo i per a després volcar aquesta informació en la ruta de forma digital a través de códigos QR, etc, o panels interpretatius, sí, sí. Pues, bueno, això és una recopilació d'informació prou important. Així no és, així no és. Jo penso que en fi, cada volta més, pues, bueno, l'utilitzar aquestes ferramentes interactives, perquè cada volta que la utilitzes i cada volta que bueno, pues, localitzes qualsevol element patrimonial, pues, se deposita en un banc de dades que és públic també i bueno, penso que és una ferramenta que desenvolupant-la podria donar uns resultats que, bueno, molt, molt interessants. Bueno, i a nivell educatiu també, bueno, els col·legis, els instituts, moltes voltes pequen de que les nostres senyes d'identitat no les mostren en l'aula o no se fan eixies per conèixer el nostre patrimoni. Això també seria un al·licient per a l'alumnat il·licitar. Així no és. Jo penso que és un acicate molt interessant per a l'alumnat. És a dir, sol és per el concepte d'anar a veure patrimoni i ja estem lo de sempre, però sí utilitzar aquesta ferramenta, ser ells partícipes d'aquesta guia, d'aquest banc de dades, jo penso que és fonamental per despertar l'interès per el patrimoni tan ric a la volta i desconegut per una altra part dels nostres alumnes. La clave de este proyecto es utilizar una serie de herramientas, una serie de términos que para la gente no son coloquiales, pero que de alguna manera intentan lo que ha comentado mis compañeros, la teoría del iceberg. Tenemos una parte muy pequeñita que es lo que ve y lo que se va a utilizar, pero por debajo tenemos muchísimo trabajo, pero la clave es utilizar una base de datos que la gente no va a ver, utilizar una serie de elementos que tampoco se van a enterar, pero finalmente es una aplicación móvil muy sencillita que finalmente, sin que ellos lo sepan, están rellenando datos utilizando un sistema de información geográfica, con sus datos, con cartografía y con precisión de GPS. El hecho de que se esté desarrollando por instituciones de investigación, instituciones universitarias, que se esté alojando en bases de datos abiertas y con herramientas de código abierto y libres, pues lo que favorece es que cuando estás desarrollando una investigación o una tesis doctoral no trabajes en solitario, es decir, esto es un proyecto de cartografía o de información geográfica voluntaria de tipo colaborativo y entonces, igual que ofrece la información a la sociedad, lo bueno es que lo que resulte del desarrollo de una investigación como una tesis doctoral, etcétera, se puede incorporar igualmente dentro de esa base de datos como resultados de la investigación y servir para todos los demás. Per ara tenim entitats institucionals acadèmiques, no? Tenim la càtedra FACSA en Castelló, tenim també l'empresa privada que s'encarregarà de la publicació i difusió final, que és Geotec, especialitzada en geotecnologia. Tenim l'Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat d'Alacant, que som especialistes justament en base de dades, de recol·lecció de dades, i tenim també la Universitat de Pavia, que és especialista justament en patrimoni, no? Són aquestes tres branques que treballem i que s'han enjuntat en aquest projecte. A part, ja a cara de futur, pues, tenim altres possibilitats de participar en institucions civils, també de la societat cultural i civil, com ara, per exemple, ací, en Elda, pues, tant l'Ajuntament d'Elda com la seu universitària han participat
participat en aquest event prestant-nos una institució com és el Museu del Calçat, que ha sigut extraordinària per la presentació del projecte. Claro, a ver, los alumnos de secundaria en un primer momento tienen una cierta proximidad por este tipo de herramientas porque les resulta familiar. Indudablemente cuando se trata ya de precisión, sobre todo cuando utilizan GPS, ya se empiezan a perder un poco porque se piensa que el GPS es una herramienta que tienes instantánea. Está en el cielo, evidentemente, pero necesitamos que repose para tener precisión. Pero obviamente existe proximidad por parte del alumnado a utilizar estas herramientas de una manera muy natural y ese pensamos que debe ser el éxito de este tipo de proyectos. Hasta ahora hemos desarrollado una guía metodológica, hemos desarrollado un curso en línea en la plataforma Moodle de la Universidad Jaume I de Castellón, que concluirá el curso ahora dentro de poco. Y en el futuro lo que vamos a hacer es varias experiencias con institutos de Portugal, con institutos de España y con institutos de Italia, coordinados por profesorado de estos institutos y profesorados de instituciones universitarias de estos países. Esas experiencias van a someter a prueba lo que es la base de datos que hemos desarrollado, las herramientas que hemos programado para ello. Y tenemos la esperanza que dentro de un año, año y pico, pues el sistema sea suficientemente robusto como para abrirlo a la sociedad y abrirlo a otras iniciativas. A més, jo sempre dic als meus alumnes que som el que som pel que hem sigut. És a dir, si no sabem la nostra història, la nostra evolució, com hem arribat a ser el que som, desconeixem tot i no podem avançar al futur. Aleshores, és important motivar a esta nova generació, diguem, de virtual que naix ja pegar a una pantalla, saber-los fer entendre que més enllà d'una pantalla n'hi ha un entorn, n'hi ha un medi ambient, n'hi ha un patrimoni que han de conèixer perquè és el seu propi, és dels seus avantpassats i que gràcies a ell podem seguir avançant, no? I que molts dels recursos arquitectònics, patrimonials, ideològics, ambientals que tenim es poden fer servir a futur per a encara més obtindre aquests objectius, no?, de desenvolupament sostenible que estan tan de moda ara a la Unió Europea. Pues Maria, fantàstic el projecte que heu posat en marxa, totes les entitats que esteu col·laborant, enhorabona i bueno, endavant, perquè bueno, és un projecte que promet i molt per a posar en valor el nostre patrimoni. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu.